Este que reza antes del calentamiento es, como dicen sus botas, Gilás, el argelino Nabil Gilás, delantero del Córdoba. Un tipo perezoso a la hora de calentar, pero atento con sus fans. Y capaz de cosas como estas. ¿Te gusta? Te gusta. Y para los malpensados no fue casualidad. A Nabil le dicen que aguante el balón para hacer jugar al equipo. Pero eso no siempre es fácil. Falta, pero si hecho así. Y los balones no llegan, ni desde la derecha, ni tampoco desde la izquierda. A Samuel sí que le llegan, y con este golazo pone el 0-1. Pero Gilás no se desanima. Venga, venga, vamos, hombre, chicos, arriba, venga, vamos. Otra cosa ya es con el 0-2. Balones así. Así. No, así. Y Gilás demuestra que es hábil con los pies, con este hasta luego, pero lento de ejecución. Ferrer da entrada al otro delantero. Chisco dice, yo las bajo y jugamos. Pero ya se sabe qué pasa cuando metes dos gallos en el mismo corral. Nabil con el riñón dolorido. Te metiste en mi trazada. Y Borja le dice, Chisco, habladlo, hombre. Los dos paralelos. Y la conexión empieza a funcionar. Por cierto, para el ojo inexperto, eso ha sido una espaldilla. Otra versión de la espaldilla es esta de Fede. Que también habla con Gilás. ¡Ey, vete hacia ahí! ¡Mírame! Levanta la cabecita y me verás ahí. Como decía Fede, balones así. ¿Vale? Genial. Nabil sigue demostrando habilidad con los pies. Pero le falta precisión. Hasta el último segundo de partido, que marca este golazo. Y señala, y el corazón... Y vamos arriba, y mando callar, pero todo ok. Nabil tardó en darse cuenta, pero el partido se había acabado. Gilás marcó, pero el Córdoba sigue sin ganar.